Moco tendido. Y resulta pues que me dice, pide que mi hijo como que está secuestrado. Ya no hay, yo me dice, ¿qué hacer? Porque no contestan la llamada y no sabemos. Pero nos dijeron, allá avisaron que a las 12 del día lo iban a entregar y están llamando y no contesta el que huya, me dijo. Mira, hermana, la mala hierba no se acaba. Y deje de andar llorando y preocupada, porque si ya Dios le habló que se lo iba a llevar, se llévale. Y váyase tranquila, ya no llore, vaya a comerse unas tres poposas. A ver si hambre carga. Si han prometido a las 12, a las 12 debe de ser, y usted deje de andar llamando antes, le dije yo. ¿Por qué? Como que alguien trabaja. Como hay imperio a los que están trabajando y lo que está haciendo no sé, el vino ha terminado. ¿Verdad? Y ya le está reclamando y no ha terminado el trabajo. Entonces es allí, cabal. A la hora dicha, pues, el cipote lo recogieron y ya, en su puesto. Cuando Dios promete, cumple lo que la promete. Amén. Es que Salmo 150. Hoy nos vamos a ir al pastelito. Aquí solo hay solo de amor, habla Dios aquí. Solo de amor. Salmo 150. Oiga, bien, Salmo 150. Hay que orar porque Dios está revelando muchas cosas fuera de lo normal en la iglesia. Hebreos 13, 17 dice, sueltaos, dice, vuestros pastores, dice. Como que ellos velan por vuestras almas. Dice Salmo 150, cuando lo tengan nos paramos para honra y gloria del Señor. Y le damos gracias a Dios por este día, porque hasta aquí es de nosotros. Amén. Hoy nos queda venir a hacerle el culto, a darle gracias, a cantarle y decirle, Señor, guárdame para la noche y para el día de mañana. Sí, amén. Porque por eso debemos de decir lo que Pablo decía, que permaneciéramos sobrios, dice. ¿Verdad? Que no estemos dormidos o que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 25, Hebreos 19, 25 parece, o 10, 25. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ay, aquí voy a ver en la tele la predica. Y el que está predicando un gran motero, el infeliz. Porque en la televisión salió lo que consume cocaína. Y dice, hermano, Salmo 150. Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hasta allí vamos a llegar para que no nos vayamos a dormir. Algunas veces muchos, aunque esto pues se vea en la tele, danzan. Pero hay algo de lo cual habla Dios, hermanos, de nosotros mismos. Y quiero que reflexionemos y hablemos, que lo que está a la vista no necesita leer. Alguien puede estar juzgándole porque anda danzando y anda con pantalones, si es una hembra. Por eso allá en 1 Timoteo 2, 9 habla que la mujer vista decorosamente, con pudor y modestia, dice. Con una rondana de carreta, dice, en los oídos, dice. No con oro, ni con perlas, ni con vestidos lujosos, dice. Sino como mujeres que profesan piedad, dice.
No con eso le estoy diciendo que no es el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Porque muchos somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué se dan estas cosas? Para que nos enamoremos de Dios. Porque la danza es alegría, gozo. La danza es alegría, es gozo. Por eso dicen, has cambiado mi lamento en bailes. Pero es un baile, hermano, para Dios. Porque la del diablo ya sabe con qué va acompañado. Porque el diablo va acompañado con bebidas embriagantes, con la droga. Son los bailes de Satanás en la tierra. Y los bailes de Dios son danzas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una, no sé si alabanza o coro, como le digo, yo no me sé los coros ni las alabanzas, que dice, pandero y danza, dice, ¿verdad? Pero yo no, que te equivocan, pandero y panza, dice. Fíjate que hay muchos que equivocan en ese coro. Pandero y panza, dice. Pues mire, como hay pastores que viven como que son melones, ¿verdad? Solo hartando se vive ahí. Y no oran por el pueblo, no sacrifican su carne por el pueblo. Allá lo tiene bien rechonchón como para venderlo en diciembre, para que hagan tacos. Hermanos, el pastor dice que vela por las almas orando, quiere decir, pasa orando por ese pueblo, pasa clamando por ese hermano, pasa orando por esa hermana. Por la enfermedad, por el problema económico, que necesita una cosa, necesita la otra, que no le duela la muela, que le ponga dientes nuevos al Señor, que no vaya a ir al rastro municipal a buscar dientes. Uno le explica a Dios, hermano. Uno le explica a Dios, pero este entender el Evangelio no es fácil. David dice que danzaba, dice, ante la presencia del Señor. ¿Quién era David? Era un rey puesto por Dios. Y dice que danzaba ante la presencia del Señor. Y hay unas denominaciones que tienden a cantar bastante, un poquito sin alegría, sin gozo. Todos cantan en la iglesia, pero canta uno por uno. Uno canta por allá, después sigue otro por allá, después sigue otro por allá, después otro por allá, como que es velorio. No dice que todos los días estamos de fiesta con Jesús. Le hago una pregunta, ¿qué es estar de fiesta con Jesús? Que todos los días le vamos a cantar a Dios. Y no vamos a estar de uno por allá, y tienen unas alabanzas más muertas que el que lo canta. Gracias Dios por tu misericordia. Ay, mi dolor, hermana, que viene cada seis meses por andar como ramita de charco en charco, visitarlo a su manita. Así canta, hermano. Y es por allá se levanta el otro. Hoy sí ya queda. Mire, hermano, todo lo que respire a la vida de Jehová dice. Quiere decir que todos al mismo tiempo, si estamos despiertas, si aquí no hay tristeza, aquí lo que hay es gozo, aquí lo que hay es alegría, aquí lo que hay es paz, aquí hay bendición, aquí hay milagro, hermano. Dios habita en la alabanza. Dios habita en la alabanza. Pero son las enseñanzas de los hombres, ¿verdad? Que quieren a veces poner sus leyes en las iglesias. Pero decía, alabad a Dios en su santuario y alabale en la magnificencia de su firmamento. Dios no quiere mudos en la iglesia. Para eso Dios demostró, Jesús demostró sanando a los mudos. Porque Dios no se lleva con gente muda. Aún dice que en la tristeza cante alabanzas a Dios. ¿Sabe que la hermanita esta que le habían robado la...
La computadora lloraba. ¿Cuánto vale una animala de esa? De barato sus 6 a 500 lucas. O dólares, ¿verdad? Me imagino que eso puede valer, ¿verdad? Pero bueno, lloraba. Ay, hermano, yo me muero. ¿Cómo se va a morir? Ay, hermano, yo ya no aguanto este corazón. Dice que Dios nos pruebe en la materia uno. No hay que pegarse a la materia porque se vuelve idolatría. ¿Saben que cuando usted se pega en la materia se vuelve idolatría? No puede amar más otra cosa que solo a Dios. Así, amén. Solo a Dios se puede amar de corazón, con todo el alma. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu chacalero. Pero hay veces uno, el amor que le pone a otras cosas y no al Señor, se vuelve idolatría. Pero Dios le dijo: yo me acuerdo, no te preocupes, yo te la voy a dar de regreso. Ella pensó que la droga iba a llegar ese día. Tome, mamita, yo te la robé ayer. ¿Ah? Acuérdense que Dios obra en misterios. Sí, amén. ¿Usted cree que ese varón que se la fue a comprar, Dios no lo va a bendecir? Amén. Ahí es donde Dios bendice, porque Dios no se queda con nada. Ahí es donde Dios bendice. ¿Qué demostración está dando Dios con nosotros? Que no pongamos la fe en el hombre, sino en el hacedor de todas las cosas, de los cielos, la tierra y todo. Y que no tenga peros para dudar o para decir de dónde y cómo, si Dios sabe cómo lleva las cosas en nosotros. Imagínense que el hombre llega y le pregunta: ¿está triste? Le dice, ¿verdad? Me imagino que la vio de pie a cabeza, ¿verdad? También, porque uno no sabe. Si todavía tiene lágrimas buenas, ¿verdad? No, pues sí, pero no, el hombre, cuando Dios bendice, bendice sin necesidad de carne. Sin necesidad de carne, porque hay mucha gente, si es mujer, por la carne le da su ofrenda. Pues no, ofrenda. Por la carne, a ver cuándo se la devora. Pero cuando es Dios porque Él toca los corazones. Y no va a ver si es guapa, si es hermosa, si es blanca, si es morena, si es gorda, o no, si ha mojado y está seca. Cuando Dios hace el milagro, es el milagro completamente. El buen samaritano llegó y se la fue a comprar. ¿Manejado por quién? Por Dios, hermano. ¿No dice que Dios toca corazones? Aquellos que crean que ya no van a poder estudiar sus hijos, pídale a Dios que les dueño no le la plata. Para que sigan estudiando sus hijos, hermanos. Pero todo esto usted venga con gozo a cantar a Dios. No se puede las alabanzas, trate la manera de estar chambreando en otra parte o en la casa, en la vigilia. Apréndase la alabanza, que le tiene mejor ganancia que estar chambreando. Porque hay gente que se va para otros lugares a chambrear de las iglesias. Así, ¿y amén? ¿Qué dice la Biblia? No andarás chismeando dentro de las congregaciones. Mucha gente tiene ese concepto de ir a hablar de las demás iglesias, hablar de las predicaciones, hablar de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Y ese es un pecado también, como blasfemia contra el Espíritu Santo. Que no quiero agua. Tenga cuidado con eso. Pero así, hermanos, como esta énfora, esta es una pequeñez para Dios. Estoy molestando. ¿Cuántos creen que Dios puede darle su casa propia? Amén. Todos creen. Amén. Todos creen. Todos creen. Amén. Ajá. Se va a entregar de corazón a Dios. Amén. Le va a decir a Dios: Señor, te voy a dejar todo esto que me afecta. ¿Ah? Yo tengo 2 amantes, no yo, ¿verdad? Me voy a quedar solo con uno, con mi Señor Jesucristo. Porque de Él depende la vida de todos nosotros. Así es.
gente, yo sé, hermano, no es pensar usted que porque ve la gente ataviada y la ve bien bonita, vestida, está bien con Dios. No, si hoy el Evangelio está 50% para Dios y para el diablo el 50%. Esta mujer anda bien, así aparentemente sierva o siervo, pero es un cerdo de las iglesias. ¿No dice la palabra? No seas como el perro que vuelve a su vómito. Dice, tengan cuidado porque el perro vuelve a su vómito. Quiere decir que es mundano todavía. Yo le he dado el testimonio del varón que chiviaba después de irse al culto y naipiaba después de irse al culto. Y él dijo, hasta que Dios me saque de la mano. ¿Cuántos quieren que Dios lo agarre la mano? Que Dios me mande y lo saque de la mano. ¡Rah! Y le diga a Dios, como aquella mujer que vino a la vigilia, cada vez que yo iba a profetizar, se iba para el baño. Si yo empezaba a profetizar por esta punta y ella estaba por ahí, se levantaba, se hacía la de Armenia y se iba para el baño. ¡Tam! Allá en el baño ella se estaba sombreando. Cuando ya iba yo por centro, por allá, ya llegaba y se volvía a sentar. Claro, ya sabía que aquí había profetizado y ya no pasaba. Dios la dejó como 5 o 4 vigilias. En las 4 vigilias el mismo paso hizo, ¿verdad? Y si empezaba de allá para acá, cuando ya iba cerca, sentía ella que le tocaba las costillas, ya se levantaba y se iba para el baño. Una vez no. Yo hice que empecé aquí y dio la vuelta allá. Y yo me di la vuelta para allá y allá me casé de la mano. Con vos quiero hablar, le digo a Dios. Yo doy un marido, no doy tres. Tres tenía la señora. Abuela. Tres maridos tenía la señora, no es por hombre lo que yo le estoy diciendo, hermano. Por eso es que la gente no quiere ir a las iglesias proféticas. Cuéntele a su marido que Dios habla a través de los vasos. No me te están engañando de eso. Ahí te van a dar mentiras. Yo por eso estoy mejor aquí en Escalón, le dice. Porque aquí no permiten que vengan vasos para que le escudriñen la mente y el corazón, porque lo hace el Espíritu Santo, dice. El que escudriña la mente y el corazón de todo ser viviente de la tierra. Él es el que sabe todo. No me gusta. Pero vaya a ver esta clase de gente. Qué gocipo para le siento en mi corazón, comiéndome un hermano y llevándolo al panteón. Porque el pecado es muerte, dice. ¿Saben que el pecado es muerte? Sí, amén. La factura se paga tarde o temprano. Así, amén. Dios puede decir, ah, no, Dios no castiga. Lea la Biblia, Hebreos 12:6. Todo hijo que él ama lo exhorta, lo corrige, lo disciplina. Y si no le pasa nada, aflija. Porque no es de Dios. Es que va y deshace y vive y campanta y sigue como que de verdad. No, ya no, dice, porque Dios se canta. Ahí en Génesis 6 habla, versículo 8 o 9. Que no contenderá su espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre en sí es carne, dice. Si él lo deja, como no hace caso, rebelde, no quiere nada ni con Dios. El ser evangélico no quiere ver que yo voy a hacer lo que antes hacía, entonces soy perro, dice la Biblia. Y si es una mujer que hace lo mismo que antes hacía, siendo cristiana, siendo casada, siendo presentada, siendo bautizada, todo el pueblo que ya hizo esos requisitos, se vuelve como la puerca lavada, dice. Por eso le dije que la palabra de Dios es como pastelito. Aleluya. Cuando la película está algo rara, ¿verdad? Bueno, la novela está algo así, ¿verdad? Que va el marañonazo, y al mangazo le van a pegar la puñalada. A todas las observadoras de la novela se quedan así. ¡Ay! Hasta se maldea pensando que le van a meter el cuchillo.
pero son las observadoras. Pero en todo esto, hermanos, Dios es santo, tres veces santo. No podemos jugar con Dios. El nuevo es nuevo. Dios lo contiene, lo abraza, lo acaricia. Pero ya un viejo como yo, que tengo 18, 19 años de estar en el Evangelio, ya no soy un nuevo, una criatura, ya no soy un niñito. Ya sé que Dios habla, que Dios revela, que Dios ha bendecido, que hasta aquí nos ha dado vida, porque Él es la vida de todo ser viviente en la tierra, en el cielo y bajo la tierra. ¿Qué debo de ser? Tener gratitud por Él. Gracias, papá, por darme la vida. Gracias, papá, porque me has cuidado, porque imagínense cómo nos cuida Dios cuando vamos a ser de Dios. Usted no sabe que esa criaturita, ese niño, ese varón, ese joven, van a ser los futuros pastores. Hoy todavía andan con el mortero en la mano en el 24, pero después van a tener un mortero que es el poder del Espíritu Santo en su boca. Y ahí déjenlo que le chamusque las manos. Algo va a entender. Algo va a entender. Porque hay cristianos que todavía celebran el 24 de diciembre, el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Lo importante es que nació, dicen, en otras iglesias. Y ahí vamos a poner el arbolito de Navidad en los ministerios, lo colocan y no saben ni qué significa ese árbol de Navidad. Le ponen un poquito de luces por ahí, tarjetitas, que le lleven su regalito. Oh, hermano, ya no somos religiosos, somos hijos de un rey de reyes, señor de señores. La religión para nosotros sale volando. Lo que es mal es que usted se ha puesto a cuenta con un rey que le ha perdonado el pecado, porque para eso envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz por el pecado de todo hombre en la tierra. Para eso le cuando el hombre toma, mira, deja de tomar, te vas a morir, ¿qué te importa? No quiere que lo aconseje. Mira, le dije, si andas con otro, te va a matar ese hombre que tenés. Ah, de todos modos, si me muero, me muero, pero me muero por amor. Qué ganas fuera que Dios un solo le diera en la nuca, pero hay que te quede en fierro, bueno, señalada para toda la vida. De la misma manera, la traición para Dios, no somos el espíritu de Judas, sino el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que tiene el espíritu de Judas, no tiene el Espíritu Santo. Traicioneros. Traicionamos al Señor, ¿verdad? Con los hechos, con lo que hacemos, con lo que meditamos, con lo que pensamos. La Biblia dice que nunca le confíes nada a nadie. No te fíes ni del que está a la par, dice, o del que duerme a la par, dice. ¿Qué quiere decir? Que sea discreto. Algo usted lo dice, lo va a pintar por allá. Porque como la lengua de nosotros es la más chambrosa, como dice Santiago, y es un veneno mortal que tiene la lengua de nosotros, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha traído es para regenerarnos, para sacarnos brillo, para pulirnos, para ser hijos de un rey, para hacer oro refinado, no cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la familia real de nuestro Señor Jesucristo. Somos de la realeza. Dice en el Salmo 2, alabale por sus proezas, alabale conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Ah? Bueno, hoy es domingo, voy a ir a cantarle al Señor, a mi Rey, por todos los beneficios de la semana. ¿Ah? Por todo lo que Dios ha hecho para mí en la semana. Mi trabajo ha prevalecido porque Dios me ha dado mi empleo. Mi salud, porque de nada sirve si no tiene, si tiene plata y no tiene salud buena, ¿de qué le sirve el dinero?
¿De qué le sirve el negocio si está materializada en el negocio y el culto lo deja tirado? Como dijo la hermana, que ella mejor cierra. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Recompensarle, ¿para qué? Para que ella no quedara burlada. Satanás le roba, pero Dios le regresa. ¿Ah? Imagínate que, ¿sabe que ese es un ejemplo para nosotros los grandes en el evangelio? Porque ella es nueva. Tendrá sus 2 años de estar congregada, ¿verdad? Pero en los 2 años tendrá 6 meses de congregarse. Que no viene toda la semana, ¿verdad? Por su trabajo, es lógico, yo entiendo. Porque yo sé que muchos trabajan a créditos. También ahí yo no, es como el que trabaja por turnos en el trabajo. Mucha gente trabaja de 24, de 12, algunos de 72 horas, como el vigilante, el policía, todos ellos trabajan de 12, de 24 y de 72 horas. Entonces todo eso uno sabe, entiende, y no Dios revela. Aquí no va a venir a decir, mire hermana, fíjate que todas las semanas estuve enferma, chambreando tú. Porque eso es una enfermedad también cuando uno es chambroso. ¿Saben qué es una enfermedad? El ser chambroso es enfermedad. No le dice, mire, no le voy a contar nada, le dije, yo se lo voy a contar, pero no le diga. No, está enferma la pobrecita y anda con la lengua que le pica. Le cuento, no le cuento, le digo, no le digo. Ay, yo le voy a decir. Y si le digo, yo le voy a decir que no le voy a contar. ¿Quién se queda sin el pica pica? Como la mujer cuando anda calentita la cabeza. Usted puede malmatar a la cipota, media vez donde calentiste la cabeza. Para nada. Cualquier mentira, ¿verdad? ¿Ah? Cualquier mentira, ¿verdad? A donde no le puede mentir es cuando ya se ve por la panza. Ahí sí ya no es mentira. Y aunque te ponga faja y suma la panza para ti. Porque hay mujeres para escuchar la caminada. Es mentira. Siempre sale a luz. El pecado también sale a luz. Dice que Dios saca a luz todo lo que hay escondido, dice, en nosotros, dice. Para Dios no hay nada oculto, dice. Se ve que el Salmo 3, alabale al son de bocina, dice. Ah, pero hay un salmo, ¿verdad? Ah, no, hay un coro, alabanza, ¿cuál es coro? Parece que es. Que dice que no tiene voz, le alaba con las manos. Las manos, dice. El mudo. Que no, es, no tiene voz, ¿verdad? Pero está alabando a Dios. ¿Ah? Y si no tiene manos, dice, con los pies, dice, ¿verdad? La danza. Ahí anda danzando. Pero no es enseñada la danza, no vaya a aparecer en las iglesias donde le dan un vestidito así, ¿ves? Que se lo ponga y con un parche de pirata puesto por dentro, y allá con la luz y la cámara, todos le ven a la vieja que ande en danza, haciéndole la pata así, güey. Ay, ay, vieja pecaminosa. No han aprendido a danzar como que si fueran aquellas viejas de circo, Dios es santo, 3 veces santo, hermano. La danza es dada por el poder del Espíritu Santo y eso se recibe a través del bautismo del Espíritu de Dios. Hasta niñas sacan un hermano bien provocativas. Niñas preparan para que aprendan a danzar como que son egipcias. Y chulonas las sacan. Y son las niñas piernuditas, pornográficas, de ser el pastor infeliz. La palabra infeliz no es mala. Es seguro que es el pastor que saca todas esas payasadas así es infeliz con esposa porque quiere ver otra gente desnudas. Así, amén. No se conforma con ver a la esposa desnuda en la noche, no parece la esposa, para que la mire como quiera. Ella no la quiere porque ya no sirve, pues usted la arruinó. Amén. Como aquel que ya no quiere el viejo panzón, usted lo hizo así para que le dé mucha comida. Ah, él le da mucha comida. Estamos hablando, hermano, de lo de Dios se respeta. Él merece la honra y la gloria. Él es el Todopoderoso. Y hay veces que uno se deja engañar del diablo. Ay, ahí en esa iglesia es bien alegre, dice.
Y Jennifer siente el gozo, dice, porque ve toda esta paidarina como que es circo. No, si el gozo no está en la iglesia, el gozo está aquí. Amén. No está en un lugar donde nos congregamos, está en su corazón el gozo de Dios. Y ese todo el tiempo lo tiene que andar donde quiera que esté, donde quiera que vaya, tiene que andar el gozo. Dice que el gozo que aviento yo al mundo no me lo dio. Así, amén. Madre, porque el gozo del mundo es pasajero. El bolo ligerito, ay, que al rato anda gozoso, yo soy más hombre que mi mujer, dice, ¿verdad? Pero al rato el rato porque es vejiga de disculada. ¿Sabes que la vejiga solo cuando está inflada se ve bonita? Sí. Cuando no tiene aire. Ah, pues así es el bolo. Así es el bolo. Hay uno que viene el lunes. Pues no, hoy no viene. Dice el versículo, alabale a son de bocina, alabale con salterio y arpa. Otras iglesias que no usan instrumentos musicales. Y este saco, este versículo, era en el Antiguo Testamento. Ah, o sea que el Antiguo Testamento era otro Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice la palabra del Señor, hermano. Él es el de hoy y siempre. O sea, Dios no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros. El tiempo, los años y los meses. Pero Dios es el mismo. Dice, alabale con pandero y danza. Dice, ay, me da pena. De cuando bailaba el perreo. No le daba vergüenza. Aunque sea una cabullita de... una chiquita de marihuana. Con la amiga del colegio. A escondiditas donde a veces te reúnen. ¿No? Aunque sea un pedacito, ¿verdad? Yo nunca lo aprendí, pero he visto, ¿verdad? Yo tuve en mis manos toda clase de drogas, pero jamás intenté probarlo. Jamás intenté probarlo. Pero sé cómo le hacen. Y del polvito, ¿verdad? Que lo echan en un papelito, ¿verdad? Me dice, las cosas de Satanás. Y ella no siente vergüenza la niña ni el niño. Aquella mansita paloma que tiene en la casa. Que ni las uñas se quieren suciar. Pero con la droga sale sucia. ¿Y qué tenés, hija? ¿Te sentís enfermita? ¿Te sentís mal, hija? ¿Qué tenés? ¿No estarás muriendo preñada? No, mami. Cada 6 meses antes las madres llevaban a la revisión a las hijas. No con hombres médicos, sino con mujeres. Con ginecólogas. Mandaban a sus hijas. Vaya, te voy a ir a hacer el examen, hija. Vamos. Ay, no, la mamá, no, la niña dio guante, ella, ay, si ni sale de la casa, no, si a la casa llega el hombre. Ella no tiene necesidad de salir. ¿Y por medio de quién aprenden a mentir o a engañar? Las amigas. Por medio de las amiguitas. No, mira, si no es malo. Ay, vas a ver que te va a ir bien. Le dejo un bicho cabezón que no sabe ni de quién es. ¿Qué futuro le espera a esta criatura? ¿Qué le va a dar el estudio? ¿Con qué le va a dar libertad? Si apenas está haciendo primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato, un año de universidad, ¿qué le va a dar libertad? Hoy hasta para ser municipal le pide bachillerato.
Hoy hasta para barrer en la alcaldía le piden primer año de bachillerato. O segundo, no, y que ya sea graduado de bachillerato. Para ir a barrer los parques, tiene que tener el bachillerato. Para ir a barrer los parques, ¿qué le va a dar libertad al pobre bicho? Dice la palabra, alabarle con pandero y danza, dice. Mucha gente Dios la quiere levantar en danza, pero no. Temprana. Yo voy a hacer una campaña de oración porque en ciertos lugares Dios, además que todo allá en Chalatenango, había muchas hembras que cuando el Espíritu las quería levantar se agarraban de la silla, así va. Así va, se agarraban de la silla de los dos lados. Y un día con todo y día salió danzando una hembra sentada. Nadie puede resistir el poder de Dios. Nadie, cuando es Dios, es Dios, y nadie puede resistir el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es incomparable. Es un poder sobrenatural que entra a su vida. Pero todo esto, hermano, su pueblo tiene que estar en santidad, dice. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Y cómo es que Dios usa a fulano, mengano y sutano? Para vergüenza propia. Para vergüenza propia. Para que la gente misma murmure. Porque hay gente que dice, vaya, dice, ¿cómo profetiza ese hombre o esa mujer? Y si yo los conozco, que son unos caballos, dice. La gente, mira este... que va a venir el apóstol Santiago, su única predica conforme a la Biblia, pero la gente lo maldice, ¿ah? Y predica conforme a la Biblia. A los pastores que están en pecado, caras de caballo, les dice. ¿Qué le está diciendo? Que nosotros no seamos como el caballo, como el mulo, dice. Que somos sin entendimiento, ¿no? Descrito todo eso. Miren cómo la gente, hermano, no sé si hoy o ayer, no sé qué día, haciendo vigilia por un muerto. Ayer. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así, amén. No harás imagen o especie de hombre o mujer, de lo que está arriba, de lo que está en la tierra, ni de los que ya murieron allá abajo, dice, ni de hombre ni de mujer. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios todopoderoso. Hay un solo Dios poderoso, el cual a muchos de nosotros nos ha sanado. Así, amén. Y de gratis. Amén. Y hay un hermano que por una botellita de aceite que le ofreció al Señor, lo sanó de los riñones. ¿Pero por qué? Porque le dijo claramente al Señor, yo no tengo dinero, yo no trabajo. Yo no tengo nada que ofrecer. Si hay un culto de acción de gracias, no me alcanzaría ni vendiendo mi casa. Pero sí te ofrezco esta botellita de aceite. Ahí vino a dejarle y de su testimonio que fue del médico, ya no tenía nada. Él no le cobra. Él no me cobra. Dice bien, las maravillas del rey que nosotros tenemos. ¿Ah? Esas son las maravillas de Dios y hay que amarlo con la mente, el alma, el corazón, con todo, porque en la necesidad ahí está él. ¿Sabe que en la necesidad ahí está él? Me imagino que mi hermana no lloraba por el aparatito que se le robaron, sino porque es el que trabaja muchas veces allí tiene su negocio. Así es. Es como el vehículo en este tiempo, muchas veces ya no se tiene por lujo, sino por necesidad. Trabajo. Ah, sí. Como herramienta de trabajo. Porque hoy se ve en bus, quién sabe si llega a la casa. Apenas $5 lleva, se puede ir a pie si no anda preparado. Entonces, todo estas cosas, hermanos, hay que agradecerle a Dios para terminar. Dice, alabale con címbalos resonantes y alabale con címbalos de júbilo.
y todo lo que respire. Alabe a Jehová. Alabe a Jehová. Dice que hasta los árboles le palmean a Dios. Amén. Dice que los pajarillos, ellos le llevan las buenas nuevas al Señor, dice, y le cantan en la mañana a Dios, dice. Así es, amén. Y uno maneja el trompón, peleando, discutiendo, sin paciencia, rencoroso, rencoroso, con odio, peleando hasta con el gato, aventando las cacerolas porque no quiere cocinar. Los alimentos se hacen con gozo, porque los alimentos los da el Señor. Así, amén. Y es por eso que Dios, cuando el corazón de nosotros está para Dios, se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y usted es bautizado por el Espíritu Santo. Y prepárese que cuando ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, puede andar cualquiera en el momento que Dios decida, porque también no para todos. Es como el don de sanidad, no es para todos. El don de lengua sí, es para todos. No, el don de lengua es para todos. De ese no tiene corte. De ese sigue el don de lengua. Ese cuesta, pero son lenguas angelicales, ¿no? No es de aquellos que dicen anda la maimai, no, eso no es así. Por panza arriba, ¿no? Arriba visa, ¿no? Hermano, son mañas, son costumbres. Las lenguas son idiomas. Hay un extranjero en este lugar, viene Dios, levanta el paso con las lenguas del extranjero. Pero tiene que haber un intérprete, y ese intérprete es traductor de lo que le está hablando aquel hombre que tiene otro idioma. Eso es lo que habla la Biblia. Eso es lo que habla la Biblia. No es que yo me voy a inventar cosas para que la gente diga, ah, pues tiene a Dios, ni sabe lo que está diciendo. El día que a mí me ha dado lengua, a Dios le digo qué es lo que me está hablando para su pueblo. Porque yo no entiendo, porque yo no. En mi carne no lo puedo entender, pero el Espíritu sí sabe lo que está hablando. Muchas veces muchos me han profetizado en lengua, pero con la misma Dios me está dando el discernimiento. ¿Ah? Y la lengua no es solamente que, ¿qué necesidad es que yo hable o me use Dios hablando en lenguas aquí? Si he leído la Biblia, cuando dice la Biblia que si hay incrédulos y si hay inductos, que quiere decir que los que empiezan y los que no conocen todavía en los misterios de Dios, y aquel que viene por primera vez y nunca ha oído qué es ser, dónde lengua y de dónde proviene, va a decir que estamos locos, dice. ¿Qué es por la Dios? Viene un incrédulo, viene uno de afuera que nunca sabe qué, va a decir que están endemoniados. Y hay gente que no, y hasta en alabanza salen cantando en lenguas. Hay que diga que es el Espíritu. El Espíritu está sujeto a los profetas, dice. Amén. Dios es ordenado, no es de desorden, dice la palabra del Señor. Ahí dice la palabra. Me imagino que porque digan que Dios está conmigo, anda la vasija, anda la vasija, anda la vasija, anda la vasija. No, hermanos, yo de una vez le voy a decir, dice Dios esto y esto y esto. Amén. Se ore siempre por su cabeza, porque a muchos le duele la cabeza, o no le duele. Únase todos los días con aceite porque padece el dolor de cabeza. No voy a andar hablando a piernas. No, hermano, si Dios es directo. Así, amén. Dios es directo. Está como el mazo que se acostumbra, ¿eh? Orar por el caballo que te va a patear, ¿eh? Una sola vez. Orar por el varón que te va a decir esto y esto y esto y esto. Orar por la yegua, ¿eh? Ya sabes que la yegua la tiene en su casa. Entonces, pero el vaso ha aprendido artimañas del diablo. No, orá por la hembra de tu casa, porque se te va a levantar con armas. A mordida.
Que ya la habla del cristiano no siente. Amor, tío, desgraciado. Espérate como que garrapata. Hay que orar, hermano. Le aprendamos a pedir una ramita de palo de mirto para castigar a la esposa. Y la esposa tiene que andar con la ramita de mirto también para castigar al marido. Va. Ya terminamos, hermano. En una vigilia le dijo Dios a un vaso. Le dijo, prepárate, le dijo. Porque la vaca negra de tu casa, le dijo, te estoy hablando de tu esposa, le dijo, se te va a balanzar y te va a ir encima y te va a querer cornear, le digo. Ponerle la mano, reprendela. Pero llevaste por el camino, le digo, donde vas a pasar en la, una colonia, ahí hay rama de, ahí cortó una rama de palo de mirto, le digo. Cortó el chirrión, el garrotillo grueso, como es el palo de ayudo, le llaman, es duro y cuerudo. Se llevó el chirrión y lo llevaba así, dice, él tocó y la señora, dice, me han desgraciado, esta es la hora de venirle. A ver con cuántas damas ha estado en la iglesia haciendo vigilia, pues. Ay, empieza a maldecirlo, dice, y a arrastrarlo con palabras deshonestas. Te reprendo, Satanás, le dijo. Y hoy por orden de Jehová te voy a dar 5, le dijo. Parejonazos, le dijo el varón, pero no le había enseñado el garrote. Ajá, le dijo la mujer, ¿con qué me vas a dar? Le dijo, enséñame el palo que traes, le dijo. Se lo sacó. Ay, es de mirto, le dijo. Vaya papi, le dijo. Mira qué mujer sabia. Esa es una mujer sabia. Le puso el ojo. A ver, el garrote ha hallado que el palo no va a creer. Para darle a la señora. El señor es no, pero ahí te voy a decir también, venga, mi amor. No, nosotros acá debemos chimbiar. De reprender al diablo. No golpear a la carne. La carne es carne, el diablo de ese no se puede tocar. Solo Cristo lo puede tocar. Amén. Así que dale palmas a la vida. Gracias a Dios. No se vaya a llevar una rama de mirto. No. Porque hay muchos vasos que también a veces mete problemas. Así que vamos a orar por la ofrenda. Vamos a pedir que Dios nos bendiga. Acuérdense que ya estamos llegando al mes de enero, que es el culto de Acción de Gracias de fin de años. Aquí se recoge una sola ofrenda y para ese día ya es esta ofrenda, hermano. Por aquí no se piden colectas ni se le exige a nadie. Hermano Francisco Pérez, aquí a nadie se le pide, hermano. Aquí, pues, gracias al Señor, de rodillas llega la bendición del Señor. Gracias te damos, Jesús.